tiro de esquina por Carve para todo el país. El torre apertura, décima fita, 0-0 está el partido. 21 minutos, casi vino centro por izquierda, en vivo al área. La saca Boston River. Sacó la hormiga Valdés, casi que agachado de cabeza sacando la pelota. Y nace la contra porque no pudo Darius. Y corre por izquierda el Boston ahora. A ver quién va. La tiene otra vez por derecha Alberti. Mirá que solo llegan por allá. Atención, llegará el remate. Toca al medio. Está el gol, 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 gol. ¡Gol! El Boston. El Boston, el Boston. Alexander Machado. ¡Gol! De Boston River, señores. Por el medio llegó, me quedan dudas si pico habilitado o no. El árbitro no dice nada, en línea marca el gol también. Alexander Machado sacude la estantería. Cuando el Depor era mucho más y merecía la apertura del score. En la contra no falla esta vez Boston River, que va a tener alguna de estas. Llegaron por derecha, solito por el medio, habilitado totalmente. Alexander Machado para marcar el primer gol de la noche, casi en Flores, 21 minutos y medio. 1 para Boston River, 0 para Deportivo Maldonado. Alexander Machado, el autor de gol. ¡Golazo de Cololo! Cuando llegaba para definir, ya estaba pasando el arquero y daba la impresión de la posición adelantada, pero totalmente lícito. Cuando llega el pase hacia el medio, una contra perfecta de Boston River para sorprender al líder y para empezar a ganar el partido. Viene Alberti, que la comenzó, el cruce por la derecha y Machado pone el 1-0 cuando no lo merecía, pero lo está consiguiendo Boston River. ¿Viste cuando te imaginas un partido y sale exactamente al revés? ¿Quién era el obligado? Boston River. ¿Quién tendría que atacar? Boston River. ¿Quién tenía la pelota? El Depor. ¿Quién atacaba? El Depor. ¿Quién tenía oportunidades? El Depor. Primera contra bien ejecutada de Boston River y arriba el equipo sastre. Se sacude la tabla. Fútbol por Carve. Gana Boston, señoras y señores. Llegará el centro de la punta izquierda. Le va a pegar Silva, jugaron en corto. Miro para Darias. Darias con Alex Silva. Mira lo que hicieron, la meten al medio. No, 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 no. Desperdicia un córner. Deportivo, que tiene un hombre de más. Prefirieron hacerla en corto. Y ataca por derecha. Y se viene Alan Rodríguez. Y mira la contra que tiene el Boston, que lo puede liquidar, lo puede liquidar. Alan lo puede liquidar. Toca al medio, el segundo palo. Está gol, 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 gol. ¡Gol! El Boston, el Boston, el Boston. Tomás Fernández. ¡Gol! De Boston River. Tomás Fernández. Tomás, le dice. Señoras y señores, el remate que se mete en el arco de Reyes, la contra por derecha. Señoras y señores, el toque al segundo palo, Mansa, la pelota al fondo de las piolas. ¿A qué minuto? A los 33 y medio. Pone el segundo Boston River. 2 para el Boston. 0 para Deportivo Maldonado. ¡Golazo de Cololo! Con la fórmula, con lo que planificó, con lo que ejecutó durante todo el partido. Aguantar, esperar, organizarse y salir a matar. Y salió otra vez a matar y ahora sí, el palo no estaba, el arquero tampoco, eran 3-2 y mató Boston River para ir liquidando el partido, por lo menos con 10 jugadores para ponerse ahí, acariciando los 3 puntos. Efectividad al 100% para Boston River. Llegó 4 veces y marcó 2 goles. Deportivo marró un penal. Y bueno, se está cayendo el líder en este momento. Usa ese comodín que tenía, usa ese permitido. La tabla todavía le da para seguir arriba, pero hoy defeccionó el líder. Fútbol por Carve. Gana Boston.